Se profundiza así la baja del sector, ya que el mes pasado había caído un 9,8%, frente a octubre de 2018, el descenso fue de 11,5%, informó la Cámara del Comercio Automotor, CCA. Si se mira el acumulado anual, en los primeros 11 meses se vendieron 1.601.132 ejemplares, una caída del 0,61% en relación al mismo lapso de 2017

El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, sostuvo que les permite estar sobreviviendo, no haber aumentado tanto los precios frente a los cero kilómetros. Tenemos que manejarnos dentro de este contexto, sin posibilidades ni grandes esperanzas por el alerta que hizo el gobierno para los próximos meses. Dentro del acumulado anual, las provincias que más cayeron en ventas fueron Misiones menos 12,3%, Santa Cruz menos 5, 4% la Rioja menos 4%, Cava, menos 3,9%, Chaco, menos 3,1%, Provincia de Buenos Aires, menos 2,8%, Santa Fe, menos 0,8%, y Salta, menos 0,4%, por el contrario, las que crecieron fueron, Santiago del Estero, 14,7%, San Juan, 9,4%, Catamarca, 9,1%, San Luis, 6,7%, 9%, Río Negro 5,4% Tierra del Fuego 5,2% Neuquén 5% Chubut 4,7% Jujuy 4% Tucumán 3,7% Mendoza 3,4% Córdoba 2,1% Corrientes 2% Formosa 1,8% La Pampa 0,9% y Entre Ríos 0,8% siento